noches. Acaba de terminar un evento de jazz que estuvo muy relajante, muy bonito. Es un jazzito muy clásico y que realmente nos permite a nosotros disfrutar una nochecita muy bonita día viernes aquí en Acapulco Guerrero. Y la intención de esto es dar a conocer un poquito que aquí en Acapulco tiene una tradición ya de cultura de todo el mundo y un jazzcito bien enriquecer más esto, y que Acapulco es el paraíso de América. Quisiera que nos platicara, para no robarnos la entrevista, ¿qué opina de esto? Bueno, tú sabes que la música es universal. El jazz es una música, yo le llamo infinita. Tiene jazz es improvisación, jazz es sentimiento, jazz abarca mucho, ¿no? Ya no tiene un límite. Una cuadratura, el jazz puede tocarse como ritmo latino, como tú dices, lo que tocamos aquí con mis amigos, mis hermanos de la música, es el jazz estándar, tradicional, bossa nova, latino, y es un placer, es un disfrute, la música se disfruta, se goza, y se deja ir uno, y hay una buena también comunicación como el ejecutante y el que escucha, ¿no? Tú ahorita viste esa comunicación entre los dos. Yo creo que es cuando se da el resultado de la música. La música es transmitir el sentimiento, y eso es lo que es la música viva. Porque podrás escucharlo, pero no podrás tener esa comunicación, la interpretación en vivo. Es muy importante, porque se transmite el sentimiento. Y a la vez el mismo oyente, el público, te lo da, te motiva y estimula al músico a tocar con mayor sentimiento, ¿no? Esa es interacción con el público, ¿verdad? Exacto, yo creo que no hay nada como la música viva, siempre es mejor, se viva la música viva. Claro, pues muchísimas gracias, pero también da la sorpresa para los alumnos que lo escuchan, que usted también es de cultura. Quisiera que nos platicara que algún próximo evento, algo, porque no solamente esa de televisión en Guerrero, sino también se va a redes arriba de 1,000,000 de gente alrededor del mundo. Platíquenos, por favor. Bueno, tú sabes de que también venimos nosotros realizando un festival de jazz aquí en Acapulco ya hace muchos años, que ahora se consiguió a través del ayuntamiento, de la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual nosotros pertenecemos, como Dirección de Cultura, un apoyo de Conaculta, que hicieron bien nuestros amigos diputados federales en apoyarnos para que Acapulco pudiéramos tener un festival con un presupuesto que nunca hemos tenido. No se ha podido realizar porque no ha llegado el recurso por situaciones de Conaculta, pero va a llegar y vamos a tener un festival, esperemos que en marzo, con esa tradición que hemos venido haciéndolo durante 15 años, 16 años, ya sería 16, 17, que nos reunimos a los mejores músicos de México, de Acapulco. Aquí en Acapulco tenemos grandes músicos, músicos jazzistas, músicos que algunos ya no radican aquí en Acapulco, pero son acapulqueños y que están haciendo un trabajo, una labor por la música, la buena música, porque el jazz está identificada que nada más los músicos y mucho conocimiento y mucho talento pueden realizarlo. No, cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor, pues realmente esto va a permitir fortalecer el turismo en México y fortalecer con su trabajo, con estos próximos eventos que se vienen, fortalecer esta nación y sobre todo dar una imagen del puerto de Acapulco, que siempre será Acapulco, pase lo que pase, porque la bahía, la naturaleza ahí está. Pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje a toda la gente que por redes los ve en Europa, Estados Unidos y Canadá? Acapulco sigue siendo el paraíso de América. Y Acapulco tiene todo. Acapulco va a surgir. Acapulco tiene muchas gentes buenas, mucha gente talentosa. No nada más playa, sol y diversión. Y Acapulco siempre será Acapulco. Muchísimas gracias. ¿Su nombre para toda la gente que nos ve? ¿Su nombre, por favor? Alfredo Díaz Solano. Bueno, ahorita músico del grupo que tenemos aquí en la biblioteca y también estamos en el director de cultura. Muchas gracias.